Mi nombre es Luis Alberto David, David Pulgarín, y fui nacido en una finca que llamaba Leticia. Ahí fue bautizado en el pueblecito de Urán. Mis padres eran agricultores, mi papá llamaba Jesús David. Mi mamá llamaba Jovita Pulgarín. Y ahora no voy para allá. Ah, que sí, amigo. No voy a ver si voy a limpiar un ratito en la huerta y ahí me voy a poner unas pipas de chocolate. Sí, sí. Perdición si uno se deja y no piensa, pero si uno piensa no se deja. Yo pensé y no, yo no puedo seguir esta vida tampoco, yo tengo que irme. ¿Cómo fue mi vida? Muy sufrido, muy sufrido. A mí me tocó muchos trabajos muy duros, muy duros. Yo por primera vez, los papás míos más que todo me criaron fue para abajo, para esa costa de Pachigorodó, pues para abajo, para Urabá. Acá me llevaron estando yo por ahí de unos 8 años. Por allá me levanté yo, por allá me fui criando. Por allá faltó mamá y papá. Ya quedé por ahí solo, pero ya estaba yo ya mocito. Ya al mucho tiempo está por allá, me dio ganas de venir otra vez para allí, para mi tierra, allí en Rama, que yo soy de allí, la Balsita, donde está mi familia. Y ya empecé por ahí a trabajar. Yo me vine en una época muy dura, muy dura. Que había una guerra muy horrible para allí. Entonces por ahí estaba muy malo, muy malo. La gente apenas empezando como a trabajar por ahí, a hacer comidita y todo. Comida muy mala, muy mala, mala, mala. De lo que se dice mala, gente que pues no podían sino comer aguasalita, yuca, sin manteca, solamente el aliñito por ahí, cebollita o cilantro, así. Frisol no había, arepa casi no había, si la viera de así sancochadita, maíz sancochado, porque era muy poquito, la comida estaba muy acabada, la gente apenas estaba como comenzando a volver a trabajar. En esa época por ahí no había, por eso no había como, había tanta violencia, todos los negocios se habían acabado. Por ahí no había nadie quien vendiera un paquete de cigarrillos, ni vendiera una cerveza, ni vendiera nada. Eso, ¿no? Pues no había nada. Entonces hay que ver yo bueno. Pero yo me la aguanté. Yo me vine para allá, yo ahí trabajé un poco de tiempo y ya me fui organizando también. Pero yo solo, hombre, yo solo decía, pues pensaba, yo pensaba también porque yo duré mucho tiempo solo. Qué bueno sería yo tener mi compañera para yo trabajar más, que cuando yo salga de mi trabajo, tener quien me atienda, tener yo una casa para yo tener mis animales, para tener todo. Yo decía así, y una compañera para que ella me ayude también, que una compañera le ayuda a uno mucho, a los trabajos, a los que hay que hacer, y ella también empieza a lidiar con animales. Las mujeres trabajan mucho, las mujeres son una Ave María. Sonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y ya el tiempo, ya me conseguí una muchacha por ahí, me casé con ella y ya seguí una vida distinta. La arquería no es para acá, hombre, la arquería es ahí. El trabajo de la mujer es muy, muy importante y es muy valoroso. El trabajo de la mujer hay que valorarlo mucho, porque una mujer se maltrata mucho todo el día y ver que verdaderamente cuando ella trabaja hasta que se acuesta a dormir.
Ah, si la novia estaba lejos, había que caminar, claro, para ir a visitarla. O por cartica, anterior yo utilizaba mucho la carta. El novio a la novia y la novia al novio, eso era, toda la comunicación era por carta. No había celular, no había, cuando eso no. Entonces se utilizaba mucho el papel, el que sabía pues. Y entonces así era. Cabra, bucado, guandolo. Antes sales ha sido una tierra que ha sido como de malas, porque allá es donde siempre las guerras han golpeado muy duro desde un principio. Y nosotros entramos en una época donde el tiempo estaba bueno, que pues se podía trabajar. Entramos porque pues estas tierras de aquí, de por aquí, o sea, Urama, nosotros somos de Urama, el municipio de Urama. Esas tierras muy acabadas, no habían dónde trabajar. Pues esas tierras muy... Entonces, debido a eso nos fuimos para Antazales, porque son tierras muy, muy amplias, muy buenas para trabajar, muy productivas. Y algo lejana, es algo alejada de este municipio, porque está por ahí más o menos... Digamos que de aquí este municipio está a 2 días para ir allá. El camino es duro, muy duro. Pero nosotros debido a esas cosas nos fuimos para allá y en verdad tierra muy buena, nosotros estábamos muy amañados allá. Pero cuando ya se comenzó la violencia, ya oíamos pues los rumores que en tal parte, vea que están los paracos desplazando la gente, que están matando la gente, como para abajo, para Urabá, donde primeramente empezó eso. Chocó, todo eso por allá. Pero como nosotros allá estábamos en una parte donde no había sino una sola entrada, no creíamos que de pronto podía llegar esa gente allá, no creíamos eso. Hasta que de pronto, ¡ah, que ese hombre, cómo le parece que se entraron los paracos a la ley! Que ya están en la Beiba, que ya están destruyendo el mercado, que ya no hay permiso y no de mercar por ahí 50 mil pesos de mercado, que ya no, más en lo adelante no puede uno mercar más. Entonces decíamos, está la cosa peligrosa. Hombre, que allá en la Beiba vea que hubieron tantos muertos, que mataron a Julano, que mataron a Perano, que vea que... Hasta que de pronto un día cualquiera cuando... En verdad se entraron para allá. Y ya llegaron esa gente allá. A mi casa pues llegaron. Y ahí ya pues estábamos nosotros, la familia ahí. Nosotros, ellos llegaron algo repelentes. Pero a la final, como nosotros siempre hemos sido gente como muy sana, nosotros no teníamos nada que ver. Pues nada, no que nosotros. Entonces, a nosotros no. Solamente que nos dijeron que teníamos que desocupar. Teníamos que desocupar y nos dieron 2 horas para desocupar la casa. Y ya salimos, ya cogimos el camino para venirnos para acá, para Beiba, porque ya nos reunimos, dijimos, no, es que no hay otra y no irnos para Beiba, porque a pedir auxilio allá a ver qué. ¿En qué nos pueden ayudar? Porque como nosotros ya quedamos sin nada, ya al despojarnos de la casa, el ganado, todo se lo llevaron, las bestias, los marranos, eso todo lo tuvimos que dejar. Y ya, en todo caso que nos vinimos para aquí, para Beiba, llegamos a un punto que se llama La Balsita. Habían estado esa gente, esos paramilitares, habían quemado el rancherito ahí del pueblo, el pueblecito ahí de La Balsita. Habían matado unas personas ahí. Y verdad, ellos se vinieron, ya hablaron con el alcalde, ya el alcalde dijo, no, pues si la cosa es así, yo les voy a mandar 2 busetas y,
y dos volquetas para que la gente se transporte. Que aquí de alguna manera les damos ayuda. ¿Qué van a hacer si no pueden trabajar ya por allá y no pueden estar? Ya toca el desplazamiento, ya toca de venirse. Ese día pues que nosotros llegamos allá a la balsita, estaban todos los aparatos ahí, mucha gente de esa vereda estaban ahí ya para viajar para aquí, para el pueblo. Y ahí nos juntamos todos los que veníamos de Antasal y nos vinimos. Ahí cuando llegamos ahí fueron un poco de helicópteros, donde iba el ejército. Esos mismos paramilitares, porque cuando eso el ejército y los paracos era casi la misma gobernada. Eso era lo mismo. Él decía que ya había una extensión, eso es mentira. Y ahí iba un señor que llamaba Colacho, que era el propio jefe de los palas de aquí del pueblo. Y ya nos dijeron que aquí iba que bueno, nos preguntaron que para dónde íbamos nosotros, que para dónde veníamos. Nosotros dijimos, es que nosotros vamos a ir para Beiba, nosotros tenemos que ir a pedir ayuda, porque es que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos despojados de nuestra tierra, nos llevaron todos los animales, las casas nos las quemaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que ir a pedir auxilio al pueblo, a ver a dónde. Ah, no, es que ustedes por aquí no tienen mucha familia, ustedes, ¿por qué más bien no se quedan por aquí? Vea que nosotros estamos por aquí para ayudarles a ustedes, para que no se vayan para ese pueblo, porque ese pueblo está lleno de gente así, de gente desplazada, y entonces para llegar ustedes también, tanta gente como hay aquí, no se sabe ni cómo se les va a prestar el auxilio. En todo caso caímos aquí a Beiba, eso fue como un 30 de diciembre. Sí, más o menos, de 1997, más o menos. Que nosotros cuando llegamos a Beiba éramos como 400 y punta de familias que estábamos desplazadas ahí. Entonces mucha gente se fue yendo. Porque no era tan fácil uno estar ahí, ¿verdad? Sin nada y nada, somos malucos. Entonces ya nosotros ya nos fuimos quedando unos poquitos hasta que quedamos pues como unas 22 familias. Los del pueblo, estos desplazados, una ruina para el pueblo, esto es una ruina. Ya, todo el mundo mirando a uno mal. Uno, eso es muy duro, eso es muy duro para nosotros. A nosotros. Duramos ahí en Dabeiba, duramos 4 años. Eso no fue poquito. Como el municipio nos mandaba para otra vuelta para las tierras, para allá, para la balsita, a trabajar por allá, nos brindaban ayudas. Ya empezaron a venir y a hacernos reuniones, a decir qué era lo que queríamos, que si nosotros queríamos pues volvernos ahí para las tierras o queríamos seguíamos ahí en Dabeiba, pero que con qué idea. Hasta que de pronto, de tantas gestiones y tantas cosas que nos ayudaron esta gente, verdaderamente la Incora ya fue buscando tierras para ver a dónde. Eso nos llevaron a unas tierras, vea por allá para una finca El Gallinazo, pues estuvimos viendo esa finca para si nos gustaba, que comprar esa. Estuvimos viendo esta finca aquí que se llama Las Claras, que era de Molina, un señor que llamaba Molina, él ya murió. Entonces ahí ya empezamos a irnos dividiendo por tajitos a cada uno una partecita en otra y así. Entonces hasta ahora pues cada uno aquí tenemos por ahí 2, 3 parcelitas por ahí para irles trabajando. Acá cambia mucho. Yo digo que el desplazamiento a nosotros nos cambió la forma de vivir distinta, sí.
forma de uno coger experiencias, cómo se vive en comunidad y cómo se vive individual. Hay formas, muchas formas. Uno ve que trabajar, vivir en comunidad organizados, es maravilla, es cosa muy buena. Es mejor que uno vivir así individual. Uno individualmente, pues sí, uno vive verdaderamente como es siempre la enseñanza, así o así, desde uno. Por eso es difícil uno coger ese rumbo de vivir en comunidad, trabajar comúnmente, conjunto. Me ha tocado guerra, guerra, guerra. Siempre ha habido guerra, ¿cierto? Claro. ¿Te le tocó pasar mucha violencia a usted cuando pequeñito? ¿Ah? Cuando pequeño, mucha guerra. Me tocó la guerra de... Que me recuerdo yo la de Labriano. En el 50, medio, me recuerdo esa que... Poquito. Padres de uno pensaban en el trabajo, claro. Enseñarle a uno a trabajar también, para que uno enseñarle, pues hay cosas malas, no. Por eso le digo, había mucha cultura, mucha cultura para las cosas, para todo. Hoy en día no, eso todo es a la vista. Es como anterior los niños nacían y venían a despertar para los 8 días que abrían los ojitos. Imagínate. Hoy en día vienen con los ojos abiertos viendo por dónde es que van. Pelando los ojos y ya nacen con los ojos pelados viendo por dónde es que llegaron. Yo, como decían, que ese pastor también decía que ya iba a venir el acabe del mundo y que todos nos íbamos a acabar. Y que él se ponía a pensar, pero ¿cómo va a ser esto? Ya todo ya no va a ser así. Y yo me le pegué a ese pastor a ver qué, y a oírlo predicar y ahí. Y entonces yo pensaba, y yo por donde pegue el primero, pego yo. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Ya se pasó predicando que cuando llegaba a las 12 de la noche, no sé qué era lo que iba a pasar y que... Y nada. Y él con ese pensamiento, ¿verdad? Y él decía mucho, y yo listo, viendo a ver para dónde aquí a la pega. Y pasó, llegó las 12 y nada, eso la normal. César, ¿sí venía usted de seco? Así es, fue camino yo. Ay, me quedé en la mierda. Me van a tener que... Escriba, actividad, realizo la actividad.
demostración cuál es un volcán. ¡Yuli! ¡Yuli! A ver, llévalo. ¡Yuli!